¿Cómo están todos? Hola, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches cuando nos estén viendo. Esto es Recorridos Live, el nuevo segmento que tenemos de El Ojo de la Cabeza, la plataforma de difusión de la fotografía. Y hoy me está acompañando Adela, Inés González de México, Daniel Francesco y Marco Vargas, que nos van a hablar de la muestra que han tenido en México. Déjenme jalarlas, que están por atrás. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Hola. Marco, ¿cómo vas? Adela, ya que estás un poquito más lejos, cuéntame de qué se trata la muestra. Claro que sí, Luis. Mire, esta es una exposición colectiva que se realizó en la Unidad Cultural de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 11 al 26 de mayo. Con el título de El Cuerpo y el Abismo, seis visiones latinoamericanas, en donde se invitaron artistas de Perú, de Chile, de México y el curador que es de Argentina, para poder platicar de lo que es el cuerpo en Latinoamérica, ¿verdad? Cómo es una forma de resistencia ya y cómo lo utilizamos en el arte como resistencia. Y también hablar del abismo, de esos temas que son a veces muy difíciles y son inquietantes, y que se viven en América Latina y de diferentes visiones. Por eso la importancia de tener artistas de varios países para ver estas diferentes visiones y poder empezar un diálogo a través de estas diferentes visiones, reflexionar a través de diferentes visiones, ¿verdad? Sí, si bien Daniel y Marco son de Perú, hubieron más países involucrados, ¿no? ¿Qué otros países estuvieron? ¿Qué otros artistas estuvieron? Sí, estuvo Chile, y el curador argentino, como te digo, de Perú, aquí lo voy a ver, está Marco, ¿verdad? Y Daniel Di Francesco. De Chile está Pablo Carbacho, Carla Moto y Vanessa Henselate. Y el curador fue Jorge Augusto Cruz de Argentina. Entonces tuvimos una visión, pues, de varios países importantes de América Latina. Y todos trabajan en el cuerpo, ¿correcto? Sí, ese fue uno de los puntos, ¿verdad? Que había que tratar el cuerpo, las diferentes formas de manejar el cuerpo y los diferentes abismos, ¿verdad? Lo podemos ver a través de manifestaciones, de collage, ¿verdad? Como también lo vemos aquí, de enfermedades, ¿verdad? Todo lo que son esas cosas a veces muy difíciles de hablar y que suceden en el cuerpo y cómo lo vemos en los diferentes países. Uh-huh. Esta es la Universidad Cultural de Arquitectura, donde fue la exposición, donde muy amablemente nos prestaron ahí una sala del 11 al 26 y fueron pues personalidades ahí para la inauguración. Fue el arquitecto Juan Alanís, miembro del Consejo de la Universidad Cultural de Arquitectura para la inauguración. Y ahí pueden ver lo que es la parte exterior. Es una construcción muy bonita, la verdad. Ok, solamente para corroborar, ¿esto fue en DF, fue en Monterrey? En Monterrey. Monterrey, Nuevo León, es al norte de México. Correcto. ¿Ese es el área donde estuvo la muestra? ¿Es correcto, Adela? Sí, ese digamos es la entrada, primero la fachada, al entrar es lo que se ven, son columnas, pues una arquitectura así muy especial, muy, muy mexicana. Hay un patio central, al fondo se puede ver el patio central, esto es una arquitectura también muy de México, de antes, ¿verdad?, que donde había patios centrales. Y las casas estaban alrededor del patio y una de esas áreas de los lados es la sala donde estuvimos exponiendo esta exposición. Ok. Lo que hablábamos en interno era que estuvo más o menos 15 días la muestra. ¿Esto por qué se debe, Adela? Bueno, normalmente este tipo de la mayoría de las salas, muchas de las salas en realidad tienen espacio de exposición 15, 20 días, porque la verdad ya hay una agenda, ¿verdad? Hay una agenda que normalmente se llena un año antes o más. Entonces, pues ya ahí se dan ciertos tiempos, pero porque ya viene otra exposición. Después de nosotros seguía una exposición de una inauguración de un libro, iban a ir trabajos de arquitectos. Entonces, digamos, hay una agenda que cumplir y mucho trabajo, entonces se divide de esa forma. Hay otros espacios donde sí las obras pueden durar más tiempo, pero en estas salas es muy concurridas. Vale. Empecemos con tu obra. Vamos a poner tu obra acá, Adela. Adela, cuéntame un poquito más sobre tu obra específicamente. Claro que sí, Luis. Bueno, esta obra, yo hago fotografía más o menos desde el 2017, 2018.
La primera fotografía es la que están viendo aquí al fondo, es la primera con esta técnica. Y cuando empecé con esta técnica que ven, yo estaba trabajando en el arte un asunto de un conflicto con mi familia de origen. Era como la primera vez que teníamos un conflicto fuerte, porque la verdad habíamos sido como muy unidos. Y para mí era como mucha ansiedad y mucha angustia ver esas cosas que se viven en la vida real, ¿verdad? Porque las relaciones son complejas, todas las relaciones de hermanos, de padres, de familia, del jefe, todas son complejas. Pero me cuestionaba mucho y me daba mucha ansiedad ese tipo de cosas. Entonces quise trabajar esa ansiedad en mi taller de arte con Damián Ontiveros, que es uno de mis asesores. Entonces de ahí, cuando yo estaba trabajando esto, intentando muchas técnicas, pero no lograba algo, en ese mismo tiempo mi papá se encuentra dos juguetes que estuvieron enterrados en la casa donde viví mi infancia. Estuvieron enterrados 40 años. Y entonces me lo llevo al taller y empiezo a experimentar con ese juguete. Y este es uno de los juguetes. Este es un juguete de plástico, hueco por dentro. No sé si allá ustedes tengan ese tipo de juguetes o lo tuvieron más bien en los 70s, que es hueco por dentro, de plástico, muy débil, muy frágil. Y al sacarlo, lo encontró porque en el jardín, cuando yo era niña, había un árbol. Y hace 40, 50 años mi papá lo quita para poner unos columpios. Entonces tapa donde estaba el árbol, pone los columpios y en el 2018 vuelve a abrir para poner otro árbol y se encuentra dos juguetitos. Y este juguete, por ejemplo, en especial, está quebrado en tres pedazos. Los pies tienen una línea porque está desprendido y la parte de atrás también está desprendida. Y había un piloto también de una sola pieza. No sé si por allá ustedes también en los 70s tenían, yo creo que sí, esos juguetes, que era un piloto de una sola pieza de plástico, así todo rígido. Y ese estaba quemado de una mano. Y yo recuerdo que mis hermanos ahí acostumbraban poner juguetes o cositas y luego le ponían cohetes y explotaban. Entonces yo creo que jugaron con ellos, se quedaron ahí. Pero para mí fue muy simbólico. O sea, en el arte el símbolo es bien importante. Fue simbólico que yo estuviera trabajando esa relación de hermanos de ese tiempo, de hace 45 años, 40 años, encontrar esos juguetes, encontrarlos dañados, quebrados, quemados. Pero también era simbólico que mi papá fuera a sembrar, la intención era sembrar otra vez el árbol. Entonces, para mí fueron muchos símbolos como de que mi trabajo y el arte y lo que yo estaba buscando estaba pasando algo ahí. Y experimentando y jugando fue como salió esta imagen. Esto yo lo trabajo con una pasta de azúcar, también porque son mis memorias. Mis papás distribuyeron dulces y el olor a azúcar forma parte de mis memorias. Entonces, yo preparo una pasta de azúcar en la cocina de mi casa y le pongo aceite, maicena, lo meto en microondas. Y también es muy simbólico trabajar en la cocina. En la cocina es donde las pláticas salen libremente, salen fácil en familia. Al estar comiendo sale la plática. Entonces, para mí era bien importante cómo termino trabajando en la cocina, ¿verdad? Y luego amaso ese azúcar, ese olor, no es azúcar para mí, es mi familia, porque esas son mis memorias. Entonces, empecé a hacer muchos clics de cómo simbólicamente las imágenes nos llevan a muchos lugares y cómo todo está unido. Entonces ya empecé después a experimentar con otras partes de mi cuerpo. Esto es corpóreo, aunque no es mi cuerpo, pero es corpóreo. Y empecé a experimentar con mi cuerpo. Como pueden ver en la primera fotografía, es este mismo anillo, ¿verdad? Es mi cara, mis dientes. Este arete, pues es el mismo que traigo ahorita. O sea, es mi cuerpo, ¿verdad? El que está ahí. Y aquí lo importante es también qué ve el espectador, ¿verdad? Que interpreta, y lo que me interesa es que sean cosas como muy humanas, que sea ansiedad, que sea enfermedad, que sea angustia, pues es parte de la vida, y para mí esos temas me gustan, quizá porque no me eran fácil de hablarlos de niña, y como que poco a poco me he abierto más, pero a través también como que del arte, primero, como que me salieron primero las imágenes y después ya empecé a hablar de las palabras, como esta ansiedad, a veces no se reconoce, o no se quiere hablar, esos temas difíciles, pero como que el arte a través de objetos te permite empezar a hablarlos y empezar a lo mejor a que otra persona también hable de los suyos y empezar a reflexionar acerca de ellos. En pocas palabras, ¿estás en búsqueda de una identidad personal a través de tu obra? Pues pudiera ser, ¿verdad? Digo, yo creo que siempre estamos en busca de quiénes somos, yo creo que eso nunca se termina, pero también es importante que digas eso porque a mí siempre me ha gustado indagar,
indagar en mí. Yo, por ejemplo, escribo diarios desde, bueno, más de adolescente y de joven. Y me gusta, por ejemplo, me gustaba cuando tenía algún conflicto ir con una psicóloga y que me cuestionara cosas. A mí como que no me da miedo escarbarle. Me gusta escarbar. Me gusta ver esas áreas de oportunidad, ese dolor para transformarlo. Prefiero, aunque por muchos años a lo mejor por mecanismo de defensa guardas cosas, pero después el descubrir que las puedes sacar, puedes vivirlas, navegarlas y plasmarlas con estética, se me hace como un proceso muy bonito, ¿no? Como sanador, bonito y humano, ¿verdad? Es más humano hablar de la ansiedad que decir yo no tengo ansiedad, o es más humano hablar de que tengo una enfermedad a decir no, yo todo está bien en mi vida. Pues me gusta esa parte como tratar de ser lo más honesta que se pueda y seguir indagando porque nunca vamos a terminar de saber. Sí, correcto. ¿Qué queremos proyectar? ¿Esas piezas son básicamente una pieza que hiciste para esta muestra o tu cuerpo de trabajo siempre está basado en el cuerpo, Adela? Sí, estas piezas pertenecen a una serie que expuse en una individual y las coloqué aquí en esta muestra, pero no las hice especialmente. Sin embargo, el cuerpo es mi tema en todas mis series. Tengo varias series con azúcar, con diarios de mi infancia, donde utilizo mi cuerpo de molde y después ya quedan nada más mis diarios, pero mi cuerpo hecho con diarios. Y ahí se pueden ver fechas, nombres, o como que estoy exponiendo ahí en la obra. Y tengo otra serie hecha con cabellos míos, del cabello que se cae en la regadera cuando me baño. Los hago esculturas y luego las fotografío, quedan figuras como de pareidolia. Entonces el cuerpo en diferentes formas, ¿verdad? Lindo. Dime, la imagen que tenemos atrás que te acompaña, ¿qué es esa imagen? Esta imagen es como te digo, es un juguete. Eso es lo que me estabas narrando, pues, claro, ¿no? Sí, es un juguete, pero digo, cada quien puede interpretar lo que quiera, ¿verdad? Puede parecer un feto, un ser vivo, un ser muerto, un ser en el limbo, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones que me han dado, pero sí. Pero es un juguete y para mí es una pieza muy espiritual porque representa mi infancia. Aunque en su momento, te digo, sí hubo gente como que la quería ver, pero no se atrevía. Sí empecé a ver mucho como que no se atrevían a verla, como que les daba miedo, les inquietaba. Pero yo nada más veía espiritualidad ahí, pero eso es lo bonito de que cada quien puede ver cosas diferentes y cuestionarnos, ¿verdad? Y si me inquieta, bueno, ¿por qué me inquieta ver esa imagen? Entonces, hacerse las preguntas y las respuestas están bien padres, porque ya me ha pasado. Que hago una obra, me inquieto yo misma y después obtengo mis respuestas y eso es padrísimo, ¿verdad? Sí, correcto. Pero hay que ser como muy valiente para hacerte esas preguntas y contestártelas, porque no es fácil, ¿verdad? No, porque empiezas a interiorizar cosas, empiezas a confrontarte ideas, comienzas sus miedos y cosas del pasado, ¿no? O sea, es fuerte todo el proceso. Claro. Pero muy bonito a la vez, es muy bonito. Sí, claro, muy bonito a la vez. Adela, gracias. Te voy a poner por atrás un ratito y voy a hablar con Dani, que está acá, para que nos cuente un poquito más de su obra. Muchas gracias. Sí. Dani, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te acompaña esta vez atrás? Ah, bueno, esta. Claro. Es una imagen de una serie que hice hace un par de años, sí. Vale. Que también efectivamente es parte de todas estas expresiones de la necesidad de soltar, ¿no? Y de a veces estar atrapados y cómo salir de ahí, ¿no? O todos estos estados de ánimo y la resiliencia en casi todas las series que hago, ¿no? Vale, cuéntame, la obra que tienes acá en esta muestra que ya estuvo, que la desmontaron, como la contaba Adela, ¿de qué se trata esta pieza? Bueno, en realidad son imágenes que he creado para un poco tocar el tema de cómo fácilmente nos podemos hacer daño o cómo podemos sufrir en algunos casos. Y cómo muchas veces usamos cosas externas para sujetarnos, para poder soportar y pasar esos momentos, ¿no? Por ende, en realidad es una figura humana con
todos los implementos posibles que existan de tipo terapéuticos, ¿no? O sea, bandas, rodilleras, tobilleras, para enderezar el dorso, la espalda, collarín. Y las usé todas, porque hay momentos en la vida donde uno llega que necesita todo el apoyo posible y es como el único momento imprescindible para no fracturarse por completo, ¿no? Para no dejar de ser, digamos, como para todavía seguir existiendo y estar en un camino, ¿no? Eso es prácticamente lo que quise mostrar, ¿no? Lo que quise compartir. Esto es parte de lo que vienes desarrollando, Dani, porque es casi lo último, ¿no? Esa vez que conversamos hace ya casi 2 meses han pasado. ¡Wow! ¡Qué rápido continuamos! Ha pasado otro tiempo rapidísimo. Este, sí, es digamos que es el último trabajo que he hecho, sí. Sí, sí. ¿Eh? ¿Por qué te atrae tanto el cuerpo, Dani? Porque yo creo que es un medio, creo que es el mejor medio para tocar los temas que normalmente toco, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? O sea, lo difícil y lo débil que somos. También es una búsqueda de identidad, probablemente como Adela, y es un constante poner, y como soy siempre yo, normalmente, el objeto en retrato, o sea, es un círculo completo, ¿no? Porque estoy hablando de algo que cualquier persona se puede identificar, pero sin embargo, en realidad estoy también contando una historia propia. Y como es algo que continúo haciendo en mi vida durante muchos años y ya estoy incorporando el cuerpo en todo, porque es el medio, ¿no? Y encima es el nexo, digamos, ese nexo que junta todas las piezas y nada, y por eso sigo con el cuerpo. Me parece que es un buen medio para expresar lo que quiero comunicar. ¿Y por qué no usas un modelo, Dani? Porque, claro, muchas veces lo he pensado y he pensado en hacer algo diferente, pero como yo creo que toda imagen tiene un feeling, una sensación, tiene que tener algo que transmita eso y no sé si otra cosa, como las cosas que yo quiero expresar son mías y son personales, a veces me cuesta trabajo hacerlo con otros cuerpos, ¿no? Ahora, no descarto, ¿no? Es interesante, por ejemplo, como lo que hace Adela, ¿no? Que uno podría inclusive a lo mejor hacer intercambios corpóreos, inclusive, pero porque yo entiendo que ella tiene más o menos un discurso que se asemeja, ¿no? Hablando del dolor, de cómo uno se recupera de ese dolor. Entonces, lo haría solamente con alguien que podría identificarse y compenetrarse con el mismo tema o con la misma necesidad de expresión, ¿no? Correcto. Entonces, ¿estás soltero? Pues, Daniel, entonces, no voy a entender. Siempre. Porque si no, tuvieses a alguien, tu partner, que podría ayudarte, ¿no? O sea, un poco. Bueno, gracias, Dani. Gracias. Te voy a poner por atrás un ratito y voy a jalar a Mako, que nos está esperando. Mako, ¿dónde está? Mako está por acá y voy a colocar su obra. Hola, Mako, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por este live. De verdad que me parece súper interesante poder hablar de nuestra obra. Uh-huh. Voy a cambiar la foto, me he quedado un ratito con la obra de Daniela. Esta es tu obra. Cuéntame un poquito más sobre tu obra, Mako, porque eso no es normalmente lo que yo conozco de tu obra, lo cual es súper interesante porque no conocía esa parte de tu obra. Para nada. Bueno, mi obra para es... Para nada, es textual, para nada, no la conocí. Para nada. Mi obra es normalmente decorativa, como el cuadro que tengo acá, ¿no? Abstractos, mucha fotografía para decoración, estética, yo soy diseñadora gráfica. Pero es gracioso porque yo, como vengo también de la fotografía publicitaria, en la cual he trabajado y trabajo desde hace muchísimos años, entonces para mí no es complicado y lo considero un reto poder crear imágenes por encargo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me invitaron a esta exposición llamada El Cuerpo y el Abismo, yo obviamente no tenía absolutamente nada de tema de cuerpo, nada que mostrar, sin embargo acepté el reto de participar en la exposición
Y justamente en ese momento, cuando me mencionaron el título de la exposición, El cuerpo y el abismo, yo estaba pasando por un proceso de acompañamiento en la recuperación de un familiar muy cercano que había tenido este tema de haberse encontrado un tumor maligno en el mes de noviembre. En enero se decidió la operación, pasó por muchas cosas antes de la operación y luego, bueno, vino la operación extracción radical de mama. Y yo me cuestionaba cómo se estaría sintiendo, ¿no? ¿Cómo se estaría? Yo la estaba atendiendo muy de cerca, como te digo, acompañándola, atendiéndola todo el tiempo, curándola inclusive, y me cuestionaba cómo se sentiría el abismo de estar en este momento, ¿no? Y esta sensación, obviamente no la puedes tú sentir si es que no has pasado por esta situación, pero coincidentemente conocí a esta, ya conocía a esta persona, la que ha actuado como modelo para mí, pero no sabía que ella había tenido el mismo problema, y cuando le conté de esa persona que yo estaba atendiendo y cuidando, me contó que ella también, ella tenía una vida totalmente normal, no se notaba para nada que ella ha pasado por esto, y me contó que había pasado por esto, y le digo, cuéntame cuáles han sido tus sensaciones, ¿no? Porque yo siento, tengo que exponer, le digo, en México, en participar en una obra que se llama, en una muestra que se llama El cuerpo y el abismo, y yo siento que tú debes haber pasado por un abismo y luego te has superado, pues, notablemente, porque se te ve regia y sin ningún problema. Y me dijo, sí, efectivamente es un proceso, ¿no? O sea, uno se siente en el abismo cuando te enteras. Entonces yo lo que hice fue tomar estas fotos con movimiento, ¿no? Siempre empezaban con la cabeza agacha y se levanta, y ese removimiento está registrado en una velocidad lenta, porque no quería hacer un retrato así como que clásico, un retrato tan, tan frontal del tema, sino más bien algo mucho más artístico. Entonces sí, le pedí, le dije, ¿estarías dispuesta a posar para mí, pero que se vea tu cara, que se vea todo? Me dijo, sí. Me dijo, yo quiero dar mi testimonio en algún momento, todavía no lo ha... No lo ha hecho, no lo vamos a hacer, pero no lo hemos publicado acá en el Perú, es la primera vez que se está mostrando esta obra, por eso es que tampoco revelo quién es, pero me dijo, sí, yo quiero dar mi testimonio porque efectivamente, ¿no? Uno cae en un abismo cuando te enteras, cuando piensas en la familia, cuando piensas en los hijos chicos, cuando piensas en tu pareja, cuando piensas en todo lo que tienes que afrontar y el no saber si vas a poder superarlo o no. Entonces, esa es la peor parte de todo, pero ya conforme va pasando el tiempo y vas en el tratamiento y todo, vas viendo que es algo que se puede superar y que también influye muchísimo el estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo, la mente, la actitud, es algo que es súper potente para la recuperación. Y lo he visto directamente y lo he conversado y corroborado justamente con esta persona, ¿no? Así que ahí me lancé a crear una obra totalmente distinta a lo que hago normalmente, pero... Como te digo, me encantan los retos y cuando me propongo crear una imagen, o sea, bueno, yo siempre digo, ¿no? Si no tengo la imagen que necesito, seguramente la puedo crear, porque me encanta este tema de poder crear algo distinto, de poder hacer algo que sea, en el tema, por ejemplo, de fotografía para decoración, que sea ad hoc a lo que la persona que está comprando un cuadro quiere. Pues a diferencia de Daniela y de Adela, yo trabajo mucho para fotografía decorativa. Entonces, como diseñadora gráfica es lo que más me llena, ¿no? Porque crear algo distinto, hacer algo totalmente estético es algo que me gusta muchísimo, pero no descarto también el tema más profundo de la conceptualidad, ¿no? De hacer este tipo de fotografía, en este caso, como te digo, es la primera vez que toco un tema como este, pero he tocado otros temas que también me ha gustado hacerlos, así como movimiento sobre el desgaste, sobre hice unas obras que eran de la inconsciencia y la necesidad, que era el desgaste de una pared de mi casa, donde pasaba la inconsciencia de mi hijo con la mochila que arañaba la pared y la necesidad de mi mamá, que es una persona mayor, que se tenía que agarrar de la pared para poder avanzar y subir la escalera, y todo esto iba dejando unas huellas, ¿no? Unas huellas que eran de la inconsciencia y la necesidad. Y también lo trabajé así, con una velocidad lenta, que es algo que me ha gustado bastante. Y eso, ¿no? O sea, ando cambiando de temas, buscando diferentes maneras de comunicar, pues, el arte fotográfico.
¿Te has sentido cómoda trabajando este nuevo proyecto? O sea, porque es la primera vez que, si te entiendo bien, que has hecho cuerpo semidesnudo, ¿no? Porque no es totalmente desnudo. Sí, ningún problema. La verdad que, como te digo, yo vengo de la fotografía publicitaria y cuando haces fotografía publicitaria haces casi de todo, ¿no? Por épocas te toca una cosa, por otra época te toca otra, pero a veces te especializas en algo, pero es como que tienes la capacidad de hacer diferentes cosas. Entonces me sentí totalmente cómoda porque también me gusta hacer retrato, ¿no? Es algo que lo hago de manera comercial y al hacer retrato siempre trato de conectar bien con la persona y es una cosa que no sé si es porque soy súper habladora y amiguera que lo logro, ¿no? Entonces me encanta hacer retrato por eso, porque logro conectar con la persona, logro que la persona se suelte y se relaje, y en este caso también pasó con esta amiga que se sintió súper cómoda, relajada, no había nadie en mi casa, obviamente todo esto ha sido privado, y las dos estuvimos muy cómodas con la sesión, a distancia suficiente como para que ella no se sienta intimidada, y eso es muy importante también, ¿no? O sea, poder mantener la distancia que necesites con el modelo para que se sienta cómodo. Así que sí, de verdad que ha sido un trabajo que me ha gustado bastante y ha sido un nuevo reto, ¿no? ¿Piensas que tu trabajo va a ir por este camino de acá a futuro, tu trabajo más autoral? Probablemente, porque me ha parecido muy interesante. Igual yo siempre trato de cuestionarme y en los últimos años, no sé, por alguna razón he estado tomando distintas fotos que van relacionadas al desgaste, ¿no? Y en este caso también es un desgaste físico, ¿no? Un desgaste corporal. Y muchos de los temas que he tratado están vinculados al desgaste y creo que es algo que voy a seguir profundizando porque por alguna razón me está tocando. Así que vamos a ver qué sale después. Claro, y como lo mencionó, bueno, la pregunta de él lo mencionó Daniela, es tal vez una búsqueda también de identidad en este reflejo de esta persona. Mira, no lo sé, la verdad que no lo he pensado. O sea, esto ha sido algo que me ha tocado directamente, como te digo, porque una persona muy cercana a mí pasó por este proceso, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que yo inmediatamente que pasó esto, análisis completo de todo, porque de verdad que sí, o sea, me tocó el hecho de que yo también tengo familia que depende de mí, ¿no? O sea, familia, hijos, nietos, que por más que ya son grandes, igual emocionalmente dependen mucho de mí, yo soy el sostén de mi casa. Entonces, ahí sí que me tocó porque dije, no me puedo enfermar. O sea, tengo que ver la mejor manera de estar siempre con buena salud y esa sí fue la parte que me tocó directamente en la fibra, donde tú dices, yo no me puedo enfermar, o sea, me tengo que chequear ahorita todo. Bueno, es que nos hace meditar muchas, esos temas, ¿no? Fuertes nos hacen meditar mucho sobre la vida y sobre lo que debemos de tener en general alrededor de todos. Chicas, ¿cómo se han sentido en esta experiencia latinoamericana? Porque son varios países en conjunto. ¿Sienten que debemos encaminar temas nuestras así latinoamericanas, esas especies de joint ventures? Claro que sí. Yo creo que es muy importante cómo cada uno interpreta un título, ¿no? Mira, o sea, yo me he ido directamente al tema físico de la enfermedad, eso, sin embargo, ni Daniela ni... Bueno, Daniela también, de cierta manera, por ese tema, ¿no? Pero el tema de Adela es totalmente distinto y, claro, son visiones que van de acuerdo a la cultura, a la formación, al observador que tiene cada uno por las vivencias que ha tenido en la vida, ¿no? Mm-hmm. Adela, esa muestra nació, ¿cómo nació la idea? Bueno, mira, esto nació porque con la pandemia, bueno, yo tenía mi mundo de arte en Monterrey así pequeño, convivía con pocas personas, pero con la pandemia pues las redes se hicieron grandes, o sea, el mundo se hizo chiquito, ¿no? Uh-huh. Entonces uh-huh. Empecé a hacer muchas relaciones en Argentina, en Chile, en Perú, en España, en varias partes. Y por una convocatoria que salió en Argentina para un libro de Bex Fotografía con Jorge Pescini, mandé mi obra y al inicio de la pandemia, era el primer mes yo creo, y quedó seleccionada y por primera vez mi obra quedó impresa en un libro en Argentina. Entonces para mí fue algo muy grande. Y ahí encontré como una puerta muy grande. Empezamos a hacer contactos con los seleccionados, empezamos a hacer amistad, empezamos a compartirnos información.
yo les pasaba convocatorias de México, ellos me pasaban a mí, oye, conocí a tal artista, o sea, una relación tremenda de compartir, o sea, como si nos conociéramos de toda la vida, y era sin ningún tipo ni de ego, ni de juzgar, ni de criticar, era como, somos una comunidad. Entonces, así fue creciendo, hubo personas en Chile en especial, hay un compañero que me ha apoyado muchísimo y me contacta con más personas, y así fue como empezó la red. Y entonces ahí empezaron conversatorios en otras partes de América Latina, entonces a seguir haciendo la red, a seguir conociendo gente, y en el 2020 yo tenía una exposición individual en este espacio, pero por la pandemia, pues se quedó suspendido, entonces me lo abrieron apenas este año, me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí ya está abierto los espacios, y como ya tenía una red, y también estoy de forma parte de terapia fotográfica con Ike, y todo un grupo de artistas de varias partes del mundo, ya tenemos una comunidad de mucho apoyo, entonces hablé en la sala y les dije, oigan, me gustaría que en lugar de que fuera individual, me dan una oportunidad de hacerlo colectivo, invitar a colegas de otras partes y hacerlo pues, con otras visiones, ¿verdad? Porque para mí, ahorita lo que viene no es lo individual, o sea, otra individual, ya tengo, ahorita tengo tres individuales, voy a tener otra en julio, pero un individual, ¿qué es, para qué sirve? O sea, está bien, pero ¿y qué tal si hacemos una colectiva? Yo creo que ahí ganamos más, ¿verdad? Entonces, así fue como hablando con Ike, ¿sabes qué? Sí, y todo se tuvo que armar rapidísimo, porque yo ya tenía fecha muy rápida, así que disculpen, Daniela y Maco, que todo fue rapidísimo, no había de otra. Y así fue como surgió todo esto. Te digo, en julio me abrieron otro espacio, ahí no me están permitiendo muy bien abrirlo a América Latina, nada más va a ser para mí, pero sí para septiembre, ya tenemos apalabrado, ya tenemos fecha separada en septiembre para hacer un festival de fotografía latinoamericano. Entonces, digamos que este es como un ejercicio en pequeño, pero en septiembre viene algo más grande, con más gente, más salas, conversatorios, revisión de portafolio, clases para niños, vamos a ver a los niños de las comunidades cercanas al lugar, darles clase por internet de toma de fotografías, ellos van a exponer, van a tener área para que ellos expongan. Entonces queremos, lo que queremos es que sea algo más grande y pues nos ayudó mucho esto como ejercicio. Pero yo creo que ahorita lo individual ya pasó de moda. Ahorita lo que es lo colectivo, lo colaborativo, es donde realmente ahí se nutre el arte y realmente crecemos todos, es el equipo. Y es como que a lo mejor en el arte se ve, pues hay egos, ¿verdad? Hay egos que todos como seres humanos tenemos. Pero yo creo que aquí es mejor bajarle un poquito al ego y compartir, y ahí ganamos todos, más que el compartir, más que el competir, ¿no? Correcto, claro, es parte de la idea de la tendencia en las redes sociales, ¿no? Sí. Adela, solamente una consulta. ¿Este evento que tienes ya tiene nombre? ¿Cómo se va a llamar? ¿Y quién es? Estamos en el título, ayer estuvimos ahí en una junta revisando el título, estamos viendo, yo creo que en una o dos semanas a más tardar ya debe de tener el título formal. Y pues con mucho gusto me gustaría compartirlo después también contigo para invitar a todos tus espectadores, tu gente, tu colectivo, con mucho gusto, ¿verdad? Para que puedan participar. Nos encantaría tener más obra de Loco está en la cabeza acá en México, en Monterrey. Nos encantaría. Vale, yo te apoyo con la difusión y veo si podemos llevar más gente de Perú. ¿Esto no tiene nada que ver con Fotoseptiembre que usa Centro de la Imagen, que hace Centro de la Imagen, o es un evento dentro del mes de la fotografía que se llama Fotoseptiembre? No tiene nada que ver, son eventos separados. Sin embargo, digo, somos de los mismos. Para nosotros, o para mí, para nosotros es como, debemos de ser un equipo, ¿no? Entonces, sí tenemos planes a lo mejor de ponernos en contacto con ellos para ver de qué forma podemos intercambiar. Ellos, pues, tienen mucha experiencia, obviamente. Nosotros es el primer festival, no se compara. Pero sí creemos firmemente en que lo colaborativo nos hace crecer a todos. O sea, y siempre el de arriba, pues, jalar al de abajo, ¿verdad? Y no tener miedo de levantar la mano y decir, oye, me gustaría colaborar, ver de qué forma podemos trabajar. Yo sé que ellos tienen toda una experiencia, muchos años, son otras, pero sí ver de qué forma podemos colaborar, transmitir cosas de ellos o hacer alguna relación. Sí también están nuestros planes hablar para ver si algo podemos ayudarnos, ¿verdad? Claro, ahora es más horizontal, más horizontal todo que vertical, ¿no? Exacto. Y mientras más compartamos y seamos colaborativos, todos crecemos. Esa es la idea de la fotografía, ¿no? Exacto. Dani, ¿qué tanto has crecido con esa experiencia? Porque tú eres la más novel de todos, de los seis, eres la más novel, ¿o me equivoco? ¿La más qué, perdón? Novel, más nueva.
dentro del mercado de fotografía? Supongo que sí. Pero, a ver, ¿cómo me siento en esta experiencia? Me siento muy bien, claro, encantada de poder, sobre todo, de exponer algo que yo normalmente trabajo, ¿no? O sea, exponer algo en lo que yo estoy bastante cómoda, ¿no? Con el que es lo del cuerpo, ¿no? Por ende, muy contenta de encontrar un espacio específico para mi trabajo. Así que eso es, agradezco muchísimo, sobre todo a Adela, por la invitación. Soy muy, muy feliz de ser parte también de terapia fotográfica. Entonces, yo creo que aunque estemos empezando, vamos a tener un largo camino, ¿no? Entonces, muy bien, muy, muy contenta, con muchas ganas de seguir adelante y, bueno, de este intercambio, como dice Adela, y de estar varios países latinoamericanos juntos, ¿no? Con un propósito. Eso es maravilloso. Así que muy, muy, muy contenta. Bueno, ¿y tienes algo planeado futuro, Daniela? ¿Que viene por ahora o todavía no? ¿Todavía no puedes contar? Bueno, hay varias cosas, pero estoy esperando un momentito para ver cómo seguir avanzando, ¿no? Tengo ahí unas cuantas ideas que quiero plasmar, algunas que aún no sé ni siquiera cómo las voy a poder producir, pero en esas andamos. Okay. Dani, si alguien quiere ver tu obra, ¿cuál es tu red más principal? Bueno, yo sugiero la página web, que ahí hay algunas cosas, no están las últimas piezas, pero digamos ahí pueden ver más o menos todo lo que quisieran, que es www.difrancescoart.com. Y si no, el Instagram, mi Instagram, pero ahorita no lo tengo a la mano. Yo lo voy a buscar y lo voy a colocar, porque tienes dos Instagrams, ¿correcto, Daniela? Sí, pero el Di Francesco también, Di Francesco Foto, porque el personal, hay un montón de cosas mezcladas, ¿no? Entonces... El personal es personal. Ok, creo que es ese de acá, déjame jalarlo. Francesco Art, ¿correcto, Dani? Dani, ¿sigues por ahí? Sí, pero no sé dónde lo estás digitando, entonces no te puedo decir si está bien o no, pero seguro que sí. Sí, está lento mi internet, es por eso que salimos un poquito tarde hoy día. Todo está súper lento hoy día, no sé qué pasa. Bueno, Adela, lo mismo te pregunto. En el caso tuyo, ¿cuál es su red principal? Es Instagram. Mi Instagram es Adela-Inés y número 3. Adela-Inés 3. Ok, bueno, los voy a colocar en los comentarios del live para que puedan acceder los que nos vean después o durante este live que ya está por terminar. Marco, en tu caso, ¿cuál es su red principal? También para mi trabajo artístico, Instagram. Instagram. Ok, sí. MarcoVargas.com. Pero en tu caso es tu trabajo más publicitario que vemos ahí, porque esto no está en ningún lado, o sí. No, en realidad en Instagram yo trato de poner siempre lo que hago en arte, ¿no? Pero los reels son de trabajo publicitario. El feed está con trabajos de arte, exposiciones, pero los reels son de trabajo publicitario. Ok, perfecto. Bueno, chicas, esperamos verlos pronto, espero que puedan ir septiembre, como la invitación que tiene Adela, sin ponerle compromiso a Adela, pero espero que se lo puedan lograr, ¿no? Básicamente por un tema logístico, tiempos, horarios y obras, ¿no? Básicamente es complicado ese tema también. Y yo les agradezco su tiempo y nada, espero verlas pronto. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Sí, un honor, gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos desde Monterrey, México, con mucho cariño. Un honor para nosotros también, Adela. Muchas gracias a ti por todo el esfuerzo, por todo lo que has hecho por el arte latinoamericano. Somos un gran equipo. Que siga creciendo, que siga creciendo el arte. Ya nos conoceremos pronto, Adela. Cuídate. Claro que sí. Invitados aquí en Monterrey. Aquí tienen casa, ya saben. Gracias, bye. Gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, este fue el recorrido live, de nuevo segmento que tenemos dentro de Locos en la Cabeza. Estamos como todos los domingos y sábados al mediodía. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que los voy a poner en los comentarios. Y obviamente es Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Este video queda grabado en YouTube,
y en Facebook, en el fanpage para ser específicos, y nos siguen. Bueno, gracias, que tengan buen domingo y buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos vemos pronto. Cuídense. Mm-hmm.